Vamos a la carta del apóstol Pedro, primera de Pedro, por favor, hermanos. Capítulo 1, por favor. Versículo 3. Vamos a leer del verso 3 al verso 5. Y el tema de esta mañana es dos palabritas: bendición y prosperidad. Oh, pastor, ¿de qué nos vas a hablar? Bueno, dos temas bíblicos. Dos temas que son el deseo de Dios para su pueblo. ¿Cómo alcanzar la verdadera bendición y la verdadera prosperidad? Eso se lo voy a decir hoy. Y es una conexión con el mensaje del domingo pasado para recibir un paquete completo, algo compacto para el crecimiento, para el fortalecimiento y el establecimiento de esta iglesia. Dice ahí, primera de Pedro capítulo 1, verso 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, inmaculada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Amén. Amén. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias en esta preciosa mañana. Te doy toda la honra y te doy toda la gloria. Y te pido, Señor Jesús, que esta congregación en este día sea ministrada de tal manera, Padre, que la fluidez de tu poder y de tu espíritu llegue a cada uno, Señor. Que haya cabida tu palabra en cada corazón. Y te pido que despejes toda mente de todo obstáculo, de toda incredulidad, de todo aquello, y todo poder antagónico de las tinieblas lo saco ahora en el nombre de Jesús, para que tu palabra corra y sea glorificada, implantada, establecida en los corazones, y por ella seamos edificados, fortalecidos y establecidos en tu reino, Padre. Te lo pido en esta mañana, Señor. Ten a bien unción para mis labios. Dame en esta hora, Señor, una vez más. Sí, Padre Santo, mi corazón, mi mente y todo mi ser guardado irreprensible para ti en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Griten gloria a Dios. Siéntense, por favor, hermanos. Yo quiero recordarles que hay dos cosas importantes que un creyente necesita. Un creyente necesita vivir bajo la bendición de Dios y bajo la prosperidad de Dios. El apóstol Juan dice: yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Dice aquí, voy a mostrarles ese versículo que está aquí en tercera de Juan capítulo, es un solo capítulo, el verso 2 dice: amada que estás aquí, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Miren lo que dice ahí. Entonces, dos cosas. La semana pasada estuve hablando sobre fuimos bendecidos con toda bendición espiritual. Fuimos bendecidos, Dios hizo sobreabundar sobre nosotros toda sabiduría e inteligencia. Y partí, voy a hacer un pequeño resumen de lo que hablé el domingo pasado, ya que muchos no estuvieron aquí, pero quiero hacerlo porque me parece vital, importantísimo que usted sepa lo que yo dije el domingo pasado, lo que Dios nos habló, para que seamos múltiplemente bendecidos y para que seamos múltiplemente prosperados. Dije que el ser humano es el ser completo más perfecto que hubo en la creación, que hay en la creación. Las escrituras nos dicen
En Primera de Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, todo ser humano, todo vuestro ser está compuesto de tres partes, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que cuando el Señor venga por su iglesia, Él espera ver a cada uno de nosotros con un espíritu, alma y cuerpo guardado irreprensible, dando lo mejor de cada uno para la gloria de su nombre. El orden está establecido ahí en las Escrituras: espíritu, alma y cuerpo. El hombre lo ha virado, porque el hombre le pone más atención al cuerpo, poca atención al alma y por último el espíritu, como si no existiera. Y no es así. Dije, hermanos, que el cuerpo del ser humano, con el cuerpo del ser humano, el ser humano es consciente del mundo con el cuerpo. Con el alma es consciente de sí mismo y con el espíritu es consciente de Dios. Porque somos una configuración tripartita. Todo ser humano es espíritu, alma y cuerpo. Sí, tenemos eso con nosotros. Eso es una provisión que Dios nos dio a cada ser humano. Entonces, dije el domingo pasado que es tan grande el poder de Dios que el cuerpo, hablando primero del cuerpo, lo hizo tan poderosamente perfecto, tan majestuosamente la creación de Dios, puso tan fuertemente el complemento en su cuerpo, que el cuerpo humano tiene 5 poderosos sentidos. Alguien dijo el martes que las mujeres dicen que tienen 6, ¿no? Pero son 5 sentidos que tiene el cuerpo del ser humano y tiene 11 sistemas: el sistema circulatorio, el sistema digestivo, el sistema endocrino, el sistema inmunológico, el sistema linfático, el sistema muscular, el sistema nervioso, el sistema óseo, el sistema reproductor y el sistema respiratorio y el sistema urinario. Son 11 sistemas que tiene el cuerpo que trabajan perfectamente asociándose allí para hacer un ser humano, un cuerpo que tenga, hermano, vida, que accione, que actúe, amén, que tenga la vitalidad. Todos tenemos un cuerpo con 5 sentidos y con 11 sistemas, como lo acabo de decir, y tenemos una potencia para hacer muchas cosas. Pero no solamente eso, también el ser humano cuenta con el alma. ¿Qué es el alma? Es la configuración interna del ser humano donde están sentados sus pensamientos, sus sentimientos, sus emociones y la voluntad. Es decir, que fuimos dotados por Dios por un gran cuerpo con 5 sentidos, con 11 sistemas, y tenemos también, fimos dotados con un alma con 4 cosas poderosas. ¿Qué cosas? Los pensamientos, las emociones, los sentimientos y la voluntad. Hermano, eso Dios nos lo dio en el alma, y con el pensamiento tenemos ideas, creamos cosas. Miren lo que ha logrado el hombre con el pensamiento. Tenemos grandes sentimientos, hermano. Podemos amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con toda nuestra fuerza. Podemos amar a nuestros seres queridos, ¿verdad? Que sí, eso viene de los sentimientos. Tenemos emociones, algunos gritan, algunos saltan cuando alaban, algunos saltan de contento, algunos llegan tristes, llegan acongojados, llegan, ¿verdad? Tenemos emociones, algunos lloran, otros ríen, ¿verdad? Múltiples. Eso lo hizo Dios y está puesto en el alma. Y tenemos la voluntad, que es el poder de decisión. Dios nos dio ese poder. No somos autómatas, somos seres creados por Dios para que demos la potencia de lo que nos dio. El cuerpo tiene potencia, el alma tiene potencia. Hemos sido dotados de un gran cuerpo, hemos sido dotados de un gran alma. ¿Cómo no vamos a ser dotados de un gran espíritu? ¿Qué es el espíritu? Lo dije el domingo pasado. Es la parte intrínseca, intangible del ser humano que se relaciona con Dios. Es como alguien quiere comunicarse con Dios, necesita tener un medio. Ahora todos aquí, me imagino que todos, tenemos un celular. Y es el medio en que nos comunicamos con los seres queridos. Pero para que ese celular funcione, tenemos que conectarlo con una compañía, ¿verdad que sí? Porque podemos tener un celular, pero si no hay conexión, eso es el espíritu. Si en el espíritu del ser humano no está Cristo, no hay compañía. No hay compañía. Y Dios
puso en el espíritu del ser humano. Mira, hermano, es que el espíritu, en el espíritu del hombre está toda la potencia espiritual de Dios. En otras palabras, toda la potencia de Dios están en el espíritu, están guardadas y almacenadas en el espíritu del hombre. Cristo las almacenó ahí hace 2015 años. Es decir, que en cada ser humano que está aquí hay una dotación que viene desde la cruz del Calvario, hermano, y ahí en su espíritu hay una potencia de salvación, de liberación, de sanidad, de dones espirituales. Sí, si el cuerpo tiene 5 sentidos y 11 sistemas, si tenemos un alma con pensamientos, sentimientos, emociones y voluntad, tenemos un espíritu cargado dentro de nosotros para liberar salvación, para liberar, para dar libertad, para dar sanidad y para dar dones espirituales para Dios, para desarrollarlos. Tenemos capacidades físicas, tenemos capacidades intelectuales, pero también tenemos capacidades espirituales. Qué tremendo es Dios con el ser humano. Ahora la pregunta es, ¿le estás sacando el provecho a tu cuerpo? ¿El buen provecho? ¿Le estás sacando el buen provecho a tu alma? Ese niño que acabamos de presentar es un niño donde Dios le dio un cuerpecito, le dio un alma, y también dentro de ese niño viene un espíritu. El cuerpo es para comunicarme con el mundo, el alma es para comunicarme conmigo mismo, pero el espíritu es para comunicarme con Dios, porque Dios es espíritu y Él busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Y la adoración no son cánticos suaves, la adoración es un estilo de vida. Es cuando el espíritu está conectado con el ser humano por Cristo. Cristo es el que nos conecta con Dios. Es la planta de energía, de poder, por donde sale liberación, donde sale salud, donde sale dones espirituales, donde sale toda la potencia de Dios que el Señor Jesús nos dejó allá. Hermanos, recuerden que les dije lo que dice Efesios capítulo número 1, verso 3, que Él nos bendijo con toda bendición espiritual. Nos bendijo. ¿Por qué dice nos bendijo? Esto aquí está utilizándose el verbo pretérito perfecto, que es la acción del verbo que se utiliza para expresar acciones ocurridas en el pasado que aún perduran en el presente. El Nuevo Testamento nos habla de cosas que pasaron en el pasado, que Dios hizo por nosotros en el pasado, que Jesús hizo por nosotros en el pasado, pero que tienen vigencia ahora y están acomodadas dentro de usted, dentro de su espíritu. Alguien diga amén. Se le voy a leer Efesios 1:3. Bendito sea el Dios de nuestro Padre Señor Jesucristo, quien nos bendijo, pretérito perfecto, en el pasado nos bendijo. ¿Cuándo nos bendijo Él? ¿Cuándo? En la cruz del Calvario, cuando Él dijo consumado es, ahí quedó el ser humano bendecido. Así que no le diga al Señor, Señor bendígame, bendígame, bendígame. El Señor le va a decir, ¿de qué me estás hablando? Si yo te bendije hace muchos años. El que tiene que hablar así es el que no conoce a Cristo. Bendíceme, como quien dice, ilumíname para entender lo que pasó en la cruz. Efesios 2:1, escuchen lo que dice ahí, y Él os dio vida, no dice Él os da vida, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo en la corriente de este mundo conforme al principio de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, pero Él nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. ¿Dónde recibimos la vida? En la cruz del Calvario, cuando el Señor dijo consumado es. Él, ahí está la vida para ti. ¿Dónde? En el espíritu. Ahí comienza.
Cuando tú recibes a Jesús, tú pagaste la compañía para tener el contacto con Dios, la comunión con Dios. Como quien dice, tienes el celular prendido. ¿Estamos? Algunos solamente trabajan con el cuerpo y con el alma, y el espíritu allá quietecito, y no saben que lo más grande que nosotros tenemos en el ser humano es el espíritu. Por eso está puesto en la Biblia de primero. Póngale atención a este mensaje, mi hermano, y vaya sacándole el potencial que hay en su espíritu para que viva bendecido y prosperado. ¿Quieren la bendición o no la quieren? ¿Quieren la prosperidad o no la quieren? Gálatas 5:1. Mira lo que dice ahí. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Oiga bien, nos hizo libres, no nos hace libres. Nos hizo. ¿Dónde nos hizo? En la cruz del Calvario. Cuando dijo, cuando Él dijo consumado es, hermano, Dios no va a hacer nada más. Ya lo hizo. Ya nos libertó a todos. Ya nos, hermano, nos sanó a todos. Ya nos salvó a todos. Lo que hay que hacer, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que creer y obedecer. Alguien diga amén. Escuche, Efesios 1:13. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Lo primero que hay que hacer es oír la palabra. La palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en Él, fuisteis sellados. Dice, no serán sellados. Fuisteis sellados. Hermanos, diciéndole al Señor, Señor, deme el Espíritu Santo, deme el Espíritu Santo. ¿No te has enterado? Es como el que en este momento todavía pregunte, ¿y el Chapo está libre? ¿Y el Chapo está libre? ¿Está qué? Lejos de noticias, no está al día. El que está en Cristo sabe que ya el Señor le dio el Espíritu Santo. ¿Cuándo se lo dio? En la cruz del Calvario. ¿O no? Ahí está, hermano. Mire lo que dice 1 Pedro 2:24. ¿Quién llevó él mismo nuestros pecados? No, ¿quién lleva? ¿Quién llevó? Yo no sé cómo hay hermanos cargando todavía pecado. No sé por qué cargan el pecado, si el Señor ya los cargó. No sé por qué andan mintiendo, por qué andan fornicando, por qué andan mirando pornografía, por qué andan maltratando a sus esposas, a sus esposos. Yo no entiendo por qué. Robando, chismeando. Se acabó la alegría, ya me están mirando serio. Primera de Pedro 2:24. ¿Quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero? Si Él llevó eso, yo no tengo por qué estar haciendo pecado. Si es que creo eso. Porque si no lo creo, pues ahí. Si soy un rebelde, porque hay quienes que no lo creen y son rebeldes. Porque hay quienes lo saben, pero son rebeldes. No les importa, siguen haciendo y deshaciendo. Son rebeldes. Eso es otra cosa. Yo creo que aquí no hay ni un solo rebelde. Ninguno tiene cara de rebelde en esta mañana. ¿Quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida, dice, fuisteis sanados? Por cuya herida fuisteis sanados. No dice, serán sanados. Si alguno tiene una enfermedad aquí, le quiero decir que el momento en que usted crea y obedezca, usted va a ser sano. Porque el Señor ya lo sanó en la cruz del Calvario. Claro, para creer eso, primero hay que pensar, ¿y quién lo dice? Dios. ¿Y dónde está confirmado? La Biblia. Ya, eso es suficiente. Porque si le creemos un día al brujo, le creímos a Obama que nos iba a dar los papeles, ¿cierto? Y ya se terminaron los 8 años. Y bueno,
si le creímos al horóscopo, que es una cantidad de mentiras, si le creyó a ese fulano, a esa fulana que un día le dijo que lo amaba con todo el corazón y mentiras, ¿por qué no le crees más bien a Dios? Y viviremos y recibiremos, porque este Dios es Dios de verdad. Él es verdadero. Él no dijo una sola mentira. Sus promesas son fieles y verdaderas. Lo que él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse de lo que dice. Él es Dios. Y si Él dice que liberta, Él liberta. Y si Él dice que sana, Él sana. Y si Él dice que salva, Él salva. Amén. ¿Y cuándo lo hizo? Ya. Hermano, si Él todavía sanara, estaría por aquí. Si Él todavía libertara, estaría por aquí. Si Él todavía salvara, estaría por aquí. Pero Él se sentó en su trono, terminó. Dijo, consumado es, me voy para el cielo. Y lo dejo a ustedes para que prediquen esto. ¿O no? ¿No lo dice así la Biblia? Y se centró. Y el que está sentado está ya descansando de sus obras. Él vino y lo hizo todo aquí. Todo lo hizo, hermano. Y al que cree, recibe. Y al que obedece, mire, el que cree recibe bendición. Y el que obedece es prosperado. Ya. Yo recibí eso hace 25 años. Ya. Yo fumaba, tomaba, jangueaba y hacía de todo. Era un pecador. Estaba esclavo. Estaba cautivo. Pero el Señor vino. Abrió mis ojos. Me mostró, me llevó a la cruz y me mostró lo que había hecho por mí. Oh, tú llevaste mis pecados, entonces ¿para qué yo llevo más esto? Si es una carga pesada. ¿Usted cree que el que va y, hermano, yo creo que hasta la vieja más chismosa, perdón, la señora más chismosa, se siente mal de ser tan chismosa? ¿No creen ustedes? Y ese hombre que es engañador se sentirá mal engañando. ¿No creen ustedes eso? ¿No creen que la gente está cansada de pecar? ¿No creen que ese que se inyectó anoche no quiere seguir en eso? ¿No creen que el que se emborrachó y el que engaña quieren seguir ahí? Yo creo que no es una carga pesada. ¡Cristo nos dio esa libertad en la cruz del Calvario! ¡Amén! Sí, solo nosotros lo que tenemos que hacer. El Señor le dijo, imagínense, cuando llegó el Señor al cielo, allá lo recibieron los ángeles. Y ellos le preguntaron, Señor, ¿y usted qué hace aquí? Mire cómo está ese mundo. Yo confío en los que dejé allí. Porque les dije antes de venirme, vayan y prediquen el Evangelio. Al que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán en otras lenguas. Si tomare cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y ellos sanarán. Y no es por lo que ellos hagan, fue por lo que hice en la cruz del Calvario. Hecho está, consumado es. ¿Sabe dónde está depositada esa verdad? En su espíritu. El día que usted saque de su espíritu esas dos verdades, hermano, usted tiene la potencia del espíritu en función. Oh, hermano, yo le he sacado provecho a este cuerpo. Yo jugué basquetbol y hasta toqué el aro. Era bueno para jugar basquetbol. Le saqué provecho. Subía unas escaleras en 5 pasitos. ¿De verdad, hermanos? Siempre, hermanos. Aquel día los pastores me dijeron, hermano Jenner, vámonos, estamos aquí sin hacer nada. Vámonos, nos fuimos 5 pastores a jugar bolos. ¿Sabe quién ganó? Eso fue por allá en una asamblea que tuvimos. Yo gané, le saqué provecho. ¿No cree? Le he sacado provecho al alma. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Hermano, eso es lo que necesita mi alma. Sacarle provecho. ¿Y qué? ¿Cuál es el provecho? Que tenga hambre y sed de Dios. Que tenga hambre y sed de su palabra. Que tenga hambre y sed de su presencia. Que tenga hambre y sed de su espíritu. Que tenga hambre y sed de almas perdidas. Para eso vivo yo.
a sacarle a esta alma, ponerle todos mis sentimientos, todas mis pasiones, todas mis emociones, mi voluntad a eso. Ahora, si usted no está en esa perspectiva, pues busque una, pero esta es la mejor: vivir apasionados por el Señor, el alma apasionada por Cristo. Gloria a Dios. Efesios 4:7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevará cautiva la cautividad y dará dones a los hombres. Uy, ¿dónde están los que saben Biblia aquí? Dije dos cosas que no son, porque lo puse en futuro y no es así, es en pretérito perfecto. ¿Cuál es? Quien subió a lo alto y llevó cautiva. Usted no puede irse de este lugar si está cautivo por el alcohol, si está cautivo por el cigarrillo, si está cautivo por la pornografía, si está cautivo por algún pecado. Usted no se puede ir con eso. Usted tiene que irse libre. Es más, si aquí hay un demonio atormentando a una persona, tiene que ir libre de aquí, porque él llevó cautiva la cautividad. ¿Y qué dice? Dio y da. ¿Cuál es la diferencia entre da y dio? El verbo dice y dio. Pretérito perfecto, pasado. Y dio dones a los hombres. ¿Dónde están los dones? En el espíritu, en su espíritu. Y aquí hay hermanos que tienen unos dones tremendos, pero como no creen y no obedecen, pues los amarran. Los tienen ahí escondidos. Es como el que tiene la mano seca. No puede darla. No puede servir. Porque tiene la mano seca. La clave entonces es, diga conmigo, creer y obedecer. Esa es la clave. Creer. ¿Y qué es creer? Creer. Hermanos, creer es un verbo que tiene mucho que ver con la palabra fe. La fe es la palabra que necesitamos, porque la fe es todo aquel creyente que cree lo que Dios dice, que recibe la palabra y la cree, pero no solamente la confiesa, sino que la deposita en el corazón. La fe tiene que ver con lo que creemos en el corazón y con lo que decimos con la boca. Por eso Marcos 11:22 dice: respondiendo Jesús les dijo: tengan fe en Dios. Tengan fe en Dios. Pero es que la fe es, hay gente que dice: yo tengo fe en Dios. Tengo fe en la alta gracia. ¿Cómo se llama la de México? La guadalupana. Yo tengo fe. A ver, vamos, eso es fe. ¿Qué es fe, hermanos? Fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es convicción, tener convicciones. Yo creo en esto y en esto nadie me lo quita porque lo creo. ¿Verdad? Así es. El que se cree ser loco y lo dice con su boca y lo cree en su corazón, ya está loco. Es así. Bien. Pero aquí dice: tengan fe en Dios. ¿Qué es tener fe en Dios? ¿Cómo crece nuestra fe? ¿Cómo aumenta nuestra fe? Los discípulos decían: Señor, aumentanos la fe. Pues sigan conmigo. Lean la Biblia. Agárrense de las promesas del Señor. Mediten en mi palabra. Coman mi palabra. Confiesen mi palabra. Pónganla por obra mi palabra. Eso es fe. Fe no es superstición ni idolatría. Tengo fe en el divino niño. Eso se llama idolatría. Tengo fe de que me voy a ganar la loto. Superstición. Fe es creer a lo que Dios dice. Y si Él lo hizo ya todo, créalo.
y va a recibir. Porque lo sobrenatural, porque para que alguien sea sano necesita unas pastillas, una operación, necesita un médico, necesita radioterapia, una cantidad, unos exámenes, para que alguien sea sano. Eso según el mundo, según el mundo. Pero cuando, como tenemos un Dios sobrenatural, ¿verdad? Jesucristo, aquel hombre que estaba allí, ¿se acuerdan? Sin ojos, le hizo ojos y lo hizo ver. Aquella mujer que tenía un flujo de sangre, tenía un cáncer, ella vino y tocó el manto. Ella no fue al hospital, ni el Señor estaba ya con un fone. A ver, mijita, venga, aparece aquí. Bueno, mire, ¿dónde es que le duele, mija? El Señor no le dijo eso. Ella vino con fe. ¿Con qué? Porque puso en su corazón la certeza. Dijo: a él es el Mesías. Ella sabía por las escrituras que Jesús era el Mesías. Y cuando ella dijo, creyó eso en su corazón, dijo: si yo toco ese hombre, el borde nomás de su vestido, yo voy a ser sana, porque yo sé quién es él. Por eso es importante que usted sepa quién es Jesús. Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Jesús es el único ser humano que un día murió, duró 3 días y resucitó. Y vive, y dijo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y que yo sepa, el mundo, miren afuera, a ver si ya terminó el mundo. Todavía no, no se ha terminado el mundo. Él está aquí con nosotros esta mañana. El que lo cree, recibe. Por eso dice aquí: tengan fe en Dios. Porque de cierto digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidieres en oración creyendo, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y os vendrá. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Que todo aquel que le diga a este monte: quítate y échate en el mar. Pero cuando habla del monte, habla del problema, de la enfermedad, de la situación, de la dificultad, de lo imposible. Lo que es imposible para nosotros, para Dios es posible. Entonces, si usted cree que es posible, háblele a la imposibilidad. Háblele. Dile, cuando usted, mire, hermano, cuando usted cree y obedece, usted puede hablar así. Porque si usted no obedece, usted no puede hablar así. Porque se va a reír de usted el problema y va a permanecer ahí. Pero si usted cree al Señor, lo primero que hay que hacer es creer y luego obedecer, para tener bendición, constante bendición y prosperidad. Háblele al problema. Es que le andamos, el problema nuestro es que le andamos hablando a Dios de nuestros problemas. Y hay que hablarle a los problemas de nuestro Dios. ¿Ya les quedó claro eso? Entonces, si es un dolorcito en el cuerpo, ¿qué hay que decirle al dolorcito? Dolorcito, ¿qué haces aquí? Fuera de aquí. Te voy a hablar del que te está. Mire, dolorcito, mire aquí, mire acá. Mire, dolorcito, te voy a decir que Jesucristo, mi Señor, mi Dios, en el que él creo, en el que me arrepentí, en el que me bauticé, el que tengo su... ¿Qué haces aquí fuera? Háblele. Pero no le pasamos diciendo: Señor, sáname, 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 sáname. Señor, sáname, sáname, sáname. Señor, sáname, sáname, sáname. Libértame, Señor, Señor, libértame, libértame, Señor. Señor, Señor, tengo esto. Señor, mi migraña. Señor, Señor. El Señor le dice: tengan fe. ¿Está el diablo rebotado en la casa? ¿Y por qué lo dejó entrar? ¿Por qué lo dejó entrar? Ah, bueno, sí, se entró. Es que abrimos una puertica por ahí. Alguna mentirilla. Ah, se entró el diablo. Y ahí tiene un desorden ahí con los esposos. Y están que se dan. Y están que se separan. Y están ahí con los hijos que...
Pero un hombre inteligente dice, no, Señor Jesús, perdóname, Padre, ayúdame, Señor. Padre Celestial, yo te doy gracias porque te conozco. Vengo y me paro allí. Diablo mentiroso, ¿qué haces aquí? No le diga a su esposo diablo ni a su esposa. Dígale al diablo. Porque si usted le dice a su esposo o a su esposa diablo, pues ya se enojó, ya se volvió, ahí se dan.